¡Hola! Señores, nueva sesión, sexta ya, madre mía, vamos muy rápido. En cuanto a partes, en cuanto a lo que es el juego en sí, pues no tan rápido, la verdad, porque, claro, hago partes más cortas, uy, y menos, ¿cómo decirlo?, comprimidas que en Dark Souls 2. Y por eso vamos, digamos, a la misma velocidad. No, no, porque es que subo más vídeos. En fin, ¿por qué me enrollo comentando aquí cómo estoy haciendo las cosas? Vámonos ya a la zona nueva, que es lo que toca. Y ahora sí que sí estamos en la zona nueva, súper chachi, preciosa, fíjate. Y voy a poner ya esto, así ayudar a la gente. Ya sabéis que a mí me encanta ayudar, yo soy tope support. Y recordad que tenemos que buscar a la vieja esa, que llámalo vieja, llámalo anciana, a la cual darle el anillo que nos encargó el chavalote. El chavalote, ya sabéis, los que seguís la serie ya sabéis a quién me refiero. Bueno, vamos a cargarnos a los... Ah, no, pero si son mierda. Hostia, qué de perros. Mira, 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 mira. Se lo están comiendo. Qué guay. Nunca he visto peleas entre bichos en el mismo Dark Souls. Eso es algo que no se ve mucho. Por no decir que no se ve. El problema es cuando te vienen todos de golpe. ¡Uy! Casi. Vale, una vez perros muertos. Oye, mira, más bichitos de esos de la introducción, que están muertos, barraquietos. Oye, esto se puede abrir. Fíjate, fíjate, esto me refería. Esto tiene que tener un significado dentro de lo que es el mundillo este de la historia de Dark Souls. Madre mía. Flipante, ¿eh? O sea, mola muchísimo. Un objeto. ¿Te imaginas que lo cojo y se levantan todos? Hueso de regreso, ya veo. ¡Hostia! Un dragón. ¿Estará vivo? Dios sabrá. Mira, están como rezando. Mira, están, sí, rezándole a él. No sé, mola mucho. Tiene que haber una historia aquí secreta, como digo. Pero bueno, tampoco. Grant me death. ¡Hostia, qué mal rollo! Concédeme la Undo muerte. Líbrame de estas ataduras. ¿Quién me habla? ¡Ah, es este! ¡Míralo! Oh. ¡Hostia! Oh, then it's true. A champion of Ashe as I live and breathe. Efectivamente. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Say, champion of Ashe, how does the idea of taking me into your Por service mí strike you? perfecto. I was once a sorcerer. Surely I can be Bien, of use. tío, que me va a dar magias y mierdas. Claro, aceptar Oh. su servicio. Ah, y se habrá ido a la zona inicial, supongo, ¿no? Sí. Vale, el caso es que por lo que entiendo, toda esta gente servía a los señores de la ceniza, que son los jefes, y se ve que yo también soy uno ahora, como veis, con el tema este de las ascuas y eso. Y esta gente la servía y lo ordenaron morir, por lo que estoy viendo. Uno de los señores de la ceniza supongo que será un dragón o algo así, no sé. En fin, tampoco me ocurre mucho el entender la historia esta y toda esta trama escondida que tiene este juego, ¿no? Pero oye, un pistacito y alguna reflexión que otra no importa que hagamos, ¿no? Pero bueno, ya iremos al santuario de enlace de fuego para hablar con el tío ese, a ver qué hechizos, porque supongo que me enseñará hechizos y tal, me podré aprender. Y mira, y enemigos nuevos. Y nuevas trampas, nuevos secretos, para variar. A mí no me han invocado, por cierto. Esto es para encerrarme. ¡Oh! ¿Y yo qué interés iba a tener encerrarme? No, no, abre eso, por Dios. Y una hoguerita. Oye, muy cerca de la anterior. Tampoco era necesario aquí, ¿no? Bueno, para no andar todo ese camino. Oh, es una amistad. ¿Qué cojones hay arriba? Ah, que hay algo bueno. Fíjate cómo me señala allí. Ya veo. Gigante delante. ¿Dónde? ¿O se referirá al de aquí? No lo sabemos. Desgracia delante. ¿Desgracia? Vale, no pasa nada. Hostia, a este le han matado. Ah, una trampa. No, si no me habría un mensaje de emboscada y eso. Vamos a darle con nuestra daga. Ya sabéis el daño que hacemos. ¡Oh, de un golpe! ¡Yuhu! ¡Adiós, pringao! ¡Ay! Que no he podido coger objetos. ¡Seguro que me ha dejado alguno! ¡Hijo puta! ¿Dónde vas tú? Pues no me hace tanto daño, ¿eh? Ah, mira también. ¡Hostia! ¡Qué de peña! Son como campesinos. Y yo, esto es Bloodborne. Pero vamos. Es que no había enemigos así en Dark Souls. En Bloodborne, sin embargo, sí. Y casualmente en Dark Souls 3 también. He de admitir que no veo
una mierda, porque es que tengo luz detrás, luz del sol, digamos, como grabo y tal. No veo nada, no veo absolutamente nada. Eso sí lo veo. Y hay una coleguita ahí que no tiene pinta de ser muy amigable. Mira, señores, es el momento. Sí, es el momento. Lo compré y... ¡Wow! ¡Ah, no lo compré! ¡Ay, pensé que sí! Me refería a la antorcha, pero no la tengo. Su puta madre. ¿Me atrevo a enfrentarme a ese tío y que me vengan otros? Venga, vamos a tope. ¡Hostia, que se ha caído! Tío, de verdad, es que no veo ni jota, señores. No os lo podéis ni imaginar. ¡Ah, mira, viene, mira para acá! ¿Qué es? ¡Es Gollum! ¡Joder! No la veo, o sea, se mueve muy raro. Ha pegado un salto antes de atacarme. Uy, qué mal rollo. Es un mietecilla, pero tío. Madre mía. ¿Me estás diciendo que ese tío no me ataca? Por fin un poco de luz, ahora veo. Madre mía, qué de peñita. No, es que lo tengo que decir. Esto me recuerda a Bloodborne. Gente aquí todos alrededor de una hoguera. Es la primera fase de Bloodborne, básicamente. Mira, vamos a coger esto. Ah, no, hay que... ¡Uy, que me caigo, colega! Mira, ahí está el objeto, a saber qué es. Bueno, es grande, ¿no? ¿Veis que el alma es como muy grande? Eso es que es un objeto bueno. Ah, si este es un mierda, ¿qué va a hacerme? Payaso, no tiene ni armadura, por lo cual la hemorragia se la aplico más fácilmente. De verdad, me fío más menos de estas estatuillas. Montón de pino carbón, ya veo. Para imbuir en fuego, ya sabéis, el arma temporalmente. Algo hay ahí. Mira, ahí hay un bicho. Y ahí hay una persona que ha muerto. Con lo cual, mira, aquí hay otro. ¿Ves? Que hay que ser muy loco para lanzarse aquí de a saco, ¿sabes? Sin pensar un poquito antes. Ni siquiera me atacan. Están en la parra estos enemigos. ¡Oh! Mira, ahí está la emboscada. ¿Ves? Algo tenía que tener para que la peña hubiera muerto. ¡Hijo puta! Nos aleja. A ver si te esquivas esto. No, si son muy poca cosa. Vale, aquí es donde están todos los capullitos. Ese tío del... ¿Eso del centro es un enemigo? No lo sé. ¡Hostia! Y yo, no hay poca peña, ¿eh? Lo que voy a hacer va a ser coger esto muy lentamente. Hueso de Loreta. ¿Qué es eso? ¿Es un arma? Viejo hueso humano con varios agujeros. Esto es un objeto, está claro, de misión, digamos. Y creo que es Loreta... Si no es la tía que me dio el estandarte para avanzar y tal, hace dos sesiones concretamente, tiene que ser la vieja con la que tenía yo que hablar. Sí, porque era Emma la del estandarte. Loreta es con la que yo tenía que hablar, o sea que sí. Efectivamente, capaz de ser el jefe incluso. Vamos a ver, ¿cómo hago esto? Que yo me entere. Creo que voy a lanzar esto ya que tiene alcance... No, espérate, primero vamos a... aquí. Y lanzamos esto. ¡Coño! No esperaba que pasara eso, ¿vale? A ver, ¿qué me dan? Gema de fuego. Yupi, para imbuir armas. Uno menos. Nada, si vas aquí poquito a poco. Ni siquiera se mueven los petardos. Ahora, eso sí, como vayas cuerpo a cuerpo nada más, lo vas a tener chungo, compañero. Fijaos. Oh, oh. No. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡He dicho que no! No creo. Viene a por mí. Desde aquí todavía. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos. Por aquí no puede pasar la gorda esa. ¿Escucháis? ¡Ay, qué mal rollo de sitio! Vamos a ver cuánto le quito. ¡Hostia, una mierda, eh! Bueno, una mierda. Poco. Dejémoslo en poco. Desde luego, en unos cuantos hechizos la he matado ya. ¿Pero qué es lo que lees? ¿Es una conjuradora o qué coño hace? Lo que sé es que como no haga nada, va a morir. ¡Ah! ¡Mierda! Me quedé sin magia. Vale, el último toque. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué tensión! Madre mía. Mucha macita, pero poco lererle. Por la cara. ¡Pum! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ha quedado! Oye, estoy siendo invocado. Joder, vaya momentito. Fragmento de esto, yupi. Mira el topo este. Está siendo invocado, pero si hace mucho que dejé la marca. Madre mía. Pues nada, vamos a ver qué hacemos entonces. Y aquí estamos. Vamos a ver el coleguita.
O sea, me invocan y se van. Esta gente es tonta, ¿eh? Compañero, Platorre. ¡Platorre! Es español, tiene pintas, ¿no? Por lo menos hispano en cuanto al habla. Platorre. Porque Platorre en inglés. Está aquí. Platorre, tío. Ya te vale. Cuidado, Platorre. Platorre, que abren eso y te revientan. ¡Hostia, espíritu oscuro ya! Espérate, vamos a quitar los perros porque el espíritu oscuro ya sabéis que los perros no le hacen nada. Vale, señores, creo que me voy despidiendo porque nos van a matar. ¿Dónde está mi compañero? Compañero, que hay un colega ahí. Que hay un colega ahí, compañero. Y además tiene como una capa extraña. Yo le doy, yo le doy. Toma. Tú das la cara y yo le doy con mi super magia, ¿vale? ¡Hostia! ¿Y esa espada? Mira, 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 mira el tonto. Mira el tonto escondido. ¿En serio no le he dado? ¿Veis el lag, tío? Es que es muy fuerte. Pues toma. Eso no lo esquivas, compañero. ¿En serio no le doy? Es que es un timo, tío. Es que es un timo. Esta muere por mis cojones, Mierda. ¡No! ¡Que me he equivocado de botón! ¡Que huye! ¿No le podemos dejar huir? Ah, porque el tío este no sabe cuán fuerte es el enemigo este que está aquí. Mira el tonto este. ¿Cómo se cura tanto? Ahí. ¿Quieres darle? Golpéala, tío. ¡Hostia, que me da! Pero mi compañero está un poco... ¿Mediante pacto? ¿Qué dice eso? Espíritu azul invocado mediante pacto. ¡Ah! Porque este tío es de los... de esto azul. Vale, vale, vale. Toma, toma. Muere, muere, zorra. ¿Pero por qué no le doy? ¿Pero qué clase de timo es este? Y ahora tiene que venir otro más. Este. ¡Ah, mira! ¡Vienen dos! Porque este tío es del pacto azul ese de que si te invaden, puedes ir a ayudarles. Me parece muy bien. ¿Pero qué está haciendo? ¿Y tú por qué cierras? Que está medio muerto. No le pueden quedar mucho frasco de estos. Espero que no pueda huir. De verdad, espera que seamos tan tontos de ir para ella y que nos embosquen y nos maten. Se ve que el anfitrión puede que sí. Pero bueno, vamos a procurar que no sea tan idiota. Yo me he quedado sin magia, lo cual ya reduce las posibilidades de pelear contra ella. No me parece, tío, que tenga tantos putos frascos de estos, macho. Es que vaya tela. El espíritu oscuro ha regresado a su mundo. ¿Perdona? ¿Que puede regresar? No me parece para nada, tío. Si invades, tienes que apechugar con lo que te toque, tío. Y yo, me parece nefasto, sinceramente, señores, yo, como decisión, digamos, de los desarrolladores, de que el espíritu cuando invade se puede ir si lo ve chungo, no me parece para nada. Se supone que eres mala persona, es decir, se ha producido un error de conexión, encima me tengo que ir. Me cago en la puta. Se supone que eres mala persona, no, que eres un jugador malvado en lo que es el mal y el bien en este juego, ¿no? Y, o sea, no te deberían, tienes que apechugar con lo que haces. Si invades y te van a pegar una paliza, te jodes. Es lo que hay, lo que no puedes ser una rata, tío, intentar buscar la oportunidad a ver cuándo te toca uno débil y cuándo te toca uno bueno. O sea, me parece fatal, sinceramente. Pues me parece como el culo que se beneficia así a las personas estas que invaden. Que además, por si fuera poco, le dan 40 frascos de estos. Mientras que a mí solo me dan uno cada vez que me ayudan. Me parece fatal. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Por cierto, voy a poner otra... Aquí es poco probable que me invoquen. Pero bueno, a ver si cuela. Normalmente se suelen poner cerca de hogueras, pero la hoguera más cercana hay que pasar el edificio este y como que paso para ir para atrás. Vamos a ver... Ascua, muy bien... Tampoco las uso mucho, ya te digo. Porque tampoco me preocupo mucho por pedir ayuda. Como veis, me gusta mucho esta mecánica que estoy siguiendo de que me invoquen y yo ayudo a los demás, pero mi partida la hago yo solo, ¿entendéis? Hombre, hasta que vea algo demasiado difícil y que no lo vea solución por ningún lado. Por cierto, ¿por qué ponen esta gente aquí? No, este quiero que baje. Me cago en la leche. Pues por ahora esta zona bastante sencillita, por lo que me estoy encontrando. Son como aldeas, como veis, es como un pueblo, al fin y al cabo esto. Mira, me queríais emboscar, ¿eh? Un pueblo bastante grande, madre mía, recorrer todo esto es complicadete. Sin perderse, quiero decir, claro. Uy, madre mía, ahí va a entrar Peter ahora. Vale, estas zonas así tan recónditas no me gustan tanto. Digamos que lo que separa fuertemente, digamos, en cuanto a terrenos y escenarios, es ese puente. Es decir, toda esta zona tiene un límite y para seguir por el camino, digamos, principal, habría que tomar ese puente.
Y supongo que hasta llegar allí, que es donde decían que había un amigo, no sé qué pollas. Además del colega ese que está ahí arriba, que veis. Este de aquí con un arco, que me da muy mala espina. Pero bueno, supongo que me encontraré con una hoguera tarde o temprano. O incluso con el jefe antes, Dios sabrá. Lo que está claro es que primero hay que recorrer esto antes de cruzar el puente. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Qué hay ahí? Una muerte segura, ¿no? Efectivamente, título pinta, vaya. Vamos, efectivamente no, porque no lo sé. Pero, mira, ahí hay uno. Sí, no voy a bajar por aquí todavía, como comprenderéis. Voy a buscar caminos alternativos, porque desde luego es peligroso. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡Uy! ¡Qué mal rollo! No puedo fijar nada. Eso es relativamente buena señal. Pero es que hay muchos cadáveres colgando. Eso no me gusta nada. Además de del mal rollo, ¿eh? Agujero delante, por cierto. Bendito sea el sol. Por cierto, como el que no quiere la cosa. Gracias por lo del agujero, caballero. Pero tranquilo. Es que necesitamos... Mira, señores, cuando... Antes de dejar la sesión voy a irme al Santuario de Fuego, como comprenderéis. Y vamos a comprar la antorcha, porque va siendo necesaria, ¿eh?, en esta zona, por lo que estoy viendo. ¡Ah! ¡Joder! ¡Dios, qué susto me he llevado! Lo sabía, algo tenía que haber. Me cago en la puta. Dios, vaya grito pegado. Pero, que no puedo atacarlo. Ya está, bendita hemorragia. Dios, qué susto me he pegado. ¡Ah! ¡Joder! ¡Uf! No me lo esperaba, pero sabía que alguna cosa... O sea, algo malo tenía que pasar, colega. Madre mía. Qué bueno. ¿Y este mensaje? Imposible, pero también te ocurrirá a ti. ¿Cómo? No, de eso nada. Uy, el diseño es súper tétrico, está súper bien, ¿eh? Es que este juego, en cuanto a... Como ya digo siempre, quizá el gráfico no sean para tanto, pero más bien los personajes, porque en realidad, en general, los escenarios están bastante bien. Pero el diseño es... ¡Buah! Madre mía, esto es producto de cualquier película de miedo, ¿eh? Hostel y 40.000 más. Joder, ahora no sé cuál me va a atacar. Me cago en la puta de oro. ¡Ah! Bueno, tienen como las piernas más bien posicionadas, ¿no? Esos. O sea, los que me atacan. Y esos bichos, ¿cómo me atacan? Es acojonante el diseño, ¿eh? Guapísimo, ¿eh? Atácame. Que te voy a dar una hoguera, una hemorragia que te cagas. Pero no atacan, están como agonizando, ¿no? Es un poco eso, o sea, como que sufren y solo quieren que le saque. ¿Y ese colega qué hago yo con él? Vamos a ver. Nah, eres perro ladrador poco mordedor, ¿no? Sí, parece ser que sí. ¡Hostia! Hasta. Ya sabéis, señores, los que tengan los pies bien posicionados es que se mueven. ¿Y ese se mueve? Puede ser. No, es que tiene como los pies así más tumbados. No, este no, claro. O sea, tienen que tener los pies bien puestos. Este tampoco, ¿no? Efectivamente. Este se mueve. ¿Veis? Tiene los pies súper bien puestos. Pues no. No doy ni una, macho. Estos tampoco, ¿verdad? Ni este. ¡Hostia, sí! Vale, lo de los pies no tiene nada que ver, porque este tenía los pies mal y después se ha puesto bien, o sea que... Vale, ya no debe de quedar demasiado. ¿Esto qué es? Camino oculto delante, además tesoro. ¿Eh? Ah, vale, por aquí. ¿Y dónde está el...? ¡Ah, guay! Verás tú... ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis escuchado? Alma de viajero desconocido. Pues vaya mierda, sinceramente. Oye, ¿dónde estoy? Este camino no lo he visto yo. ¡Hostia! ¡Mira! Me ha lanzado algo, un conjuro. Se está acercando a mí. ¡Hostia! Es como magia de sangre, ¿no? Parece. Vamos a ver. Muere rápido. Por el bien que me trae. ¡Hostia! ¡Ah, es hemorragia, claro! De ahí lo de la sangre. Madre mía, este tío, o sea, odio la peña que no para de atacar. Pum, 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 pum. Y si te da uno, te dan todos. Me tocan los huevos. De una manera, esa gente, tú eres uno de ellos, hijo de la gran puta. ¿Qué haces, payaso? Vale, no tengo magia, por lo cual vencer a esa tía a priori es imposible. Y pasar por ahí sin magia, ni vida, ni mierda, es un poco un suicidio, todo hay que decirlo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Una emboscada? Sí, más o menos. Hijo puta, ya no me quedan frascos de estos, por lo cual estoy arriesgándome quizás un poco demasiado. Lo inteligente sería irme ya a descansar a la hoguera, ¿eh? Pero bueno, estoy acabando con todos los pavos de aquí. A
ver. ¡Látigo! ¡Uy, qué guay! Un látigo. Un arma nueva aquí. Vamos a, o sea, nueva, ya estaba en los otros juegos, pero tengo entendido que aquí mola mucho. Aquí no me da, pero es una zona muy chunga porque no sabemos. ¡Hostia! Ha bajado. ¡Corre por tu madre! Y huye. Huye como un bellaco. No, no, no me voy a enfrentar a esa así, sin vida, ni pociones, como comprenderéis. Voy a irme a la hoguerita como una persona normal y a descansar. Y ya está. Uf, qué estrés, por Dios. Vamos a vender los objetos, que por cierto, no sé si lo dije, pero esta tía ya vende cosas desde un principio, lo cual está bastante bien. No tenemos que ir, ¿cómo se dice?, recolectando mierda. Y tras vender todos los objetos innecesarios y tal, pues tenemos 1000 más, que no es poca cosa. Así que a comprar la antorcha ya, que la vamos necesitando. Y ya está, porque aquí no hay nada más que comprar interesante, la verdad. Ah, bueno, es verdad, todavía nos queda la llave de la torre esta. A ver si juntamos 20.000 en algún momento. Y es el momento de probar el látigo, lo cual es destreza, obviamente. Y a ver qué tal. Hace poco daño, por lo que veo, pero claro, permite atacar a distancia. Vamos a ver qué tal. Es lentito, pero oye, mola bastante. Eso sí, eso es innegable. ¡Wow! Hostia, pero mirad el alcance de esto. Bueno, y circular. Eso es muy, muy útil, ¿eh? Eso es lo bueno de esta arma, por lo que veo. Y es que puedes atacar así. Bueno, la probaré a ver qué tal. Ahora, y antes de subir de nivel y gastarme las almas, quiero buscar al coleguita, que supongo yo que iba a venir para acá, ¿no? Es decir, hemos ayudado a un colega, al coleguita, ya sabéis a quién me refiero, al de antes, vaya. Ahora hay que buscarlo y ver dónde está. ¿Esto qué es? Bendito sea el sol. Ah, di que sí. Oye, ¿y este? Este no lo he visto yo nunca. ¿Este quién es? Oh, sí. Hello, you're back. And in one piece. Bien, ahora es mi turno. Si necesitas cualquier partija, solo tienes que decirlo. Este es el colega que me dio el anillo. Ah, sí, este es el colega que me dio el anillo. Dar hueso de Loretta. Oh. Sí, a ver qué pasa. Vaya, ya estaba muerta. ¡Oh! ¡Claro! Por eso... Ah, que no me sorprende. En realidad es casi un alivio. Puedes quedarte el anillo. Una pequeña partija como agradecimiento, supongo. Ya veo. Esa era la prueba de que la había encontrado, entre comillas. ¿Y para qué lo quiero el hueso? Pregunto, no lo sé. Bueno, vamos a ver qué nos vende este colega, ¿no? Pues me vende las armas básicas. Espada larga, lanza y todo esto. ¡Ay! Ya me podría vender las armas más molonas del juego, por lo que yo he visto por ahora. Que eso es la que te toca si te coges al mercenario, que son dos cimitarras a la vez. Y es guapísimo, a ver si lo encontramos algún día. Pero desde luego, aquí no está. Y siguen con la mierda de no poder comparar con lo que tengo puesto la puñetera ropa. Es que no me cabe en la cabeza, tío. En serio, no puedo comparar con lo que tengo. Es para pegarle un tiro a los que hayan diseñado esto, macho. Aquí está el coleguita. ¿Ves? Tenía que estar por aquí en algún lado. Hola, compi. Oh, this pilgrim. And I never would have had you not take. I thank you dearly for the... Ok, extraer fuerza verdadera. ¿Qué es eso? Ser que porta la señal oscura. Deja que tu fuerza, verdadera fuerza, brille. ¿What? Que me sube de nivel. Pero no entiendo. Me tengo que informar sobre esto. A ver qué se supone que es. Extraer fuerza verdadera. Bueno, voy a ver. ¡Oh, qué hechizos! ¡Qué guay! Por fin hechizos nuevos. Ya veo, escudo mágico. Refuerza el escudo izquierdo con magia. Ajá. Hostia, es que sirven todos. Refuerza el arma derecha con magia. ¡Uy, cómo mola! Y esto es crucial. Flecha de alma, o sea, unas almas más fuertes para momentos cruciales y jefes. ¡Ay, qué guay! Vale, pero ya está. O sea, solo eso. Solo tienes los 4 hechizos esos. Bueno, no tengo almas, pero voy a gastar las almas estas que tengo para subir almas. Es que no hay otro nombre para llegar a la cantidad que me exige. Muy bien, y le voy a comprar lo de el arma, porque me mola mucho. Uy, qué guay. Señores, nuevos hechizos. Ahora tendría que subir el aprendizaje para poder hacer más hechizos, tío. Es que solo 2 es muy poquita cosa. Y ya no puedo ni subir nivel ni nada. Simplemente vamos a ponernos los hechizos y voy a ir a probarlos, a ver qué tal. Y aquí estamos. Para empezar voy a probar la flecha de alma pesada con los coleguitas estos que salen aquí. ¿Atrás hay alguno? No. Vamos a ver qué tal. Me lo voy a cargar. Esto es el máximo daño que yo puedo hacer ahora con un hechizo. ¡Buah! Tarda en lanzarse. ¡Buah! Pero lanza, quita bastante. Vamos a ver, el otro, 203. Y este,
91. Joder, más del doble, ¿no? Considerable la diferencia, ¿no? Ah, no, vale, más del doble no. El doble justo, que este tío es más, tiene más defensa que el de antes. Y voy a probar esto, a ver qué tal. Oye, ¿cómo atacar? ¡Opale! ¡Oh, pero mola mucho, tío, el látigo! Mola mucho. Es eso, es. Si quiero mantener la distancia, utilizo el látigo. Y si no, pues utilizo la daga. Así que cimitarra, lo siento. Pero oye, por ir cambiando de armas, que no sea siempre lo mismo. Vamos a probarlo, es el momento. Uf, uf, es una brutalidad, ¿eh? Vamos a ver cuánto le quito. Dios, y no me quita tanto maná en comparación con el otro hechizo, ¿verdad? Sí, o sea, yo diría que menos del doble, por lo cual compensaría bastante. Creo, y si no, como mucho el doble, ya te lo digo. ¡Uf! Vale. Se va a poner en fuego, ¿verdad? Sí. Mira, 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 lo melo. Nah, esta es una mierda, en verdad. ¡Ay! ¡Puede que no! ¡Uf! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Hostia! La he subestimado. Se ha subestimado con la maza. ¡Ay! Madre mía, no deja de respirar. Vamos a ver. ¡Payasa! ¿Cómo? ¡Le he matado! ¡Está muerta! ¡Mirad, tío! ¡Pero qué vida le queda! Y yo, tío, ¿la habéis visto? ¿Lo habéis visto? Está muertísima. ¿Cuánto le puede quedar de vida? ¿Uno? Y yo me cago en la puta, como odio. ¿Cómo odio este juego? Mira, se acabó, no juego más, a tomar por culo. En fin, aquí lo dejamos, señores. Nos vemos en la siguiente sesión. Antes de que rompa la consola, ¿de acuerdo? Venga, adiós, que hacen por culo. Coño.